Muy buenas a todos a aquellos de Galicia, perdonad por las tardanzas, pero es que no me iba, como tenía que ir este cacharro, no sé si está puesto en el ordenador de allá. ¡El directo! Aquí. Vale, ya estoy, tranquilidad. Prueba el TF4, que lambón el copo. Copo, eres un lambón, lo sabes, ¿no? Vale. Voy a cambiar de la música. Chicos, vamos a pasar a música más tranquila. Para jugar en el. Al Fortnite hay que tener música tranquila. Ahí, ahí, ahí. Vale, así sí me gusta. Albito. Más que tengo tanta gente aquí que ya no sé. Un momento, yo es que ya no sé ni dónde meterme. Albito. Vamos a mirar lo de las misiones porque ni las miré. Deja un vehículo en la gasolinera. Hostia, vamos a hacer esto. Aunque parezca una tontería, vamos a hacer misiones para que las veáis. Para que las veáis. Sí. Correcto. No. Sin copy no es. El copy está apagado, mira. Yo tengo la licencia aquí. ¿Ves? Ya está. Yo tengo la licencia. ¿Mario? ¿Qué Mario? ¡Hola! ¡Soy Mario! Y casi matas con mi mismo. Tengo que descargar todo el Street Fighter. Buah, estoy sin jugar desde el catapum. Venga, vamos a actualizar el nombre este. Es que yo soy el típico que pone... Uy, qué ping, madre mía. ¿Qué había que hacer? ¿Gasolinera, no? Pues estoy yo de sin jugar. Deja un vehículo en gasolinera. Pues nada, puedo ir a rincón... De ciudad a comer, tío. Pues ya está. Que se me hace muy raro que me separen los audios, ¿eh? Pero bueno. Y una cosa, hoy está yendo perfecto. El ping en el Rocket tampoco dio muchos problemas. O sea, no es mi teléfono, es la cobertura de mi esta. Yo creo que estas misiones las ponen para que la gente le sea más fácil de subir de nivel, yo qué sé. Bueno, vamos a calentar un poco porque... Dios mío. Tengo una mano loca. Hostia, la puta. Está cayendo todo el Peter Pan aquí, chaval. Me llevo esto. Uy, casi me enciende la música, tío. A ver si no me matan. Quiero llevar... De puta madre, me dieron una pistola. Hay uno ahí. Y más, que se me hace muy raro ahora el movimiento de esto. Buah, me llega. Listo. Te voy a decir por aquí hay armas. Coche, te he dicho que te aparques. Ahí, muy bien.
Vale, se quedó colocado. Guau, es que me acostumbré al movimiento mierdas este del mando. Que no son mierdas, vale, pero me acostumbré. Y ahora no hay Dios que se acostumbre a estar normal. No creo. Yo ahora no iba a venir aquí, pero bueno. Más que me encuentro muy raro, tío. Ahí dentro no hay, ¿no? Ahí hay munición. Ahí hay munición. Voy a intentar ir por la otra punta. Había un cofre ahí. ¡Hostia! ¡Ah! Me ha dejado del todo vendido el coche, ¿eh? Bomba. Ábrete, sésamo. Es que no. Me encuentro con que mi movimiento no es fluido. Quiero saber cuál es mi límite. Hostia. Vamos a hacer una cosa. Me tomo esto, me lo vuelvo a tomar. Y no sé si le dan algo por esto, pero bueno. A mí el único problema que tengo que es por la conexión. Al menos de que la tengas, de que tengas, ¿cómo se llama?, el router cerca. Momento. Hostia, qué coño. ¡Oh! Esto. Uy, qué pin, madre mía, del arma querido. ¡Hala, venga, a tu casa! Eso me interesaba, ¿eh? Ahí, ahí. Vale, eso se va a quemar. Va a caer. Debería de caer. Le hablas al internet desde mi chat. Cáete ya, coño. Que lo cobre. Cáete. No. No está mal. No está mal. Estoy al lado de la zona. ¿Y se sabe algo de la siguiente temporada? Lo que puedes hacer es dale a parada y vuelve. O sea, no te hace falta salir del stream. Dale a parada y vuelve otra vez a darle. Yo, mi ordenador de allá está muy al límite de la conexión y funciona. ¡Oh! Hijo de puta madre. ¿Vas a ser la primera muerte de hoy? Pues sí, vas a ser la primera muerte de hoy. Muy bien. Así me gusta. Esta es la primera muerte. Uy. Ay. Uy. Gente detrás. Hijo de puta. ¡Ah! Ya está. Ya está el David. Ya se dio cuenta de que estoy en directo. Anda como la mosca detrás mía, chaval. David. Pero dale ahí al botón de parar. Ah, lo tienes en lo de la latencia. Lo de la latencia te lo cambio. De baja latencia o eso.
No creo que esta arma lleve más. Ah, pues lleva una bala de más. Una bala más, una bala menos, te lo puede quitar. Va, esto llega, eh. Ah, pues hoy no estoy jugando mal. Hoy no estoy jugando nada mal. ¡Ule! ¡Qué asquerosidad! Me das una pistola ahora. Reúne metal, ¿qué dices? ¿Pero qué pasa? ¡Uy! La zona. Justo, ¿eh? Madre mía. ¡Milimetrao! ¡Ni milimetrao! Me pilla un poquito, pero no pasó nada. Vale, ya me tiro desde aquí. Joder. Que no caigan aquí. Mandalorian. Es raro. El Mandalorian hoy no anda por aquí o ya lo mataron. Ya me encuentro más a gusto con lo de construir, eh. Si ando con más calma, puedo jugar bien. Bueno, tú quédate por ahí. Cuando te vayas me avisas. Pues yo lo tengo mejor, lo tengo tan... Bueno, se tiene que parecer mucho al de Presa, que es el que se lo puso. Yo a Presa le puse el directo para que le vaya tal cual como me va. Y yo lo tengo una calidad algo superior a la de la televisión. Hostia. Hostia, mira para aquí. People, wey. Quiero más metal. Quiero más metal. Carito, latito, latito, latito. Quedan 23. Bueno, tranquilo. Pero cuando le des a los ajustes, dale ahí a baja la atención. Hazme caso. A ver si te va mejor. Debería. Guau, ahí me encuentro comodísimo. Más que lo de la mano, sigo sin entender lo que pasa, pero bueno. Le perdí el toque hoy al juego, yo qué sé. Siempre me cuesta, pero cuando me pasa esto, aún es jugado. Aún acabo de empezar ahora. Si quieres unirte, te dejo, ¿eh? El que quiera unirse, hay un top. Pero bueno, se puede unir. Yo, si la gente se comporta bien, joder, me fuera. Que no me quería ir. ¿Qué hago yo ahora? Porque esas dos armas me hacen mucha falta. Me llevo ahí. A mí se me cuesta saber qué es lo que me tengo que llevar. Por esto quiero yo. Por eso quiero yo dos armas. Mierda que le acabo de liar. Y no me quito nada. Yo creo que va bastante mejor de lo que yo pensaba, si te digo la verdad. Compañero. Sí. Hoy voy a por una victoria. Me cago en la leche. Esperemos, esperemos. Tengo ping. Tengo reping. Me hizo una revisión el chico del ordenador y está todo bien.
Repin, pin, pin. Estoy mucho más cómodo que el otro día. No me gusta esta zona. ¡No! Soy un poco raro. Mira que llevo dos fusiles, ¿eh? Estoy yendo muy, muy por el borde. Me tengo que mover al centro. Eso de allí no es gente, ¿no? Vale, 10. Bien, bien, bien. Es que lo de Coliseo es la hostia. Pues no sé, yo hubo una temporada que utilizaba Franco porque me gustaba. Pero ahora. Me voy a meter abajo. Uf, donde cierra. Uf. Cierra bastante chunguete. Y aquí me voy a levantar seguro. Ah, no, bien, bien. Aquí sí me levanté, me cago en la hostia. Me la jugué bien porque ahora estoy en la zona 3. Y la gente tendrá que venir del otro lado. Uy, que me quedo aquí. Me quedo enganchado. Voy a coger la altura ya. Uy, qué pin, por Dios. Qué guarrería de pin, tío. Ahora, otros 10.000 puntacos. Qué pin más guarrito. Bastante bien, jaja. Yo soy muy loco, yo. ¡Hostia! ¿Dónde cierra? Cuidado. Vale, allá hay uno. No sabe dónde le vino. Venga, va. Llega ese momento en el cual no sabemos lo que puede pasar. Porque tampoco sé cómo voy a bajar aquí. Madre mía, los estoy viendo a todos. Mira ese. Ven para acá, cona. Uf, esa. Esa, piensa que no te voy a ver. Toma, en tu cara, chaval. Yo después del directo no sé lo que voy a hacer. Uf, ya me vieron, ya saben dónde estoy. Mierda, abajo sin que me maree. Esta zona es la hostia para caer ahora. ¿Qué? Si solo quedamos dos. Vale, ya sé dónde está. Me cargan las armas, tío.
¡Por Dios! Hubiera sido una victoria, tío. Yo qué coño sé, ya. A ver, hombre. ¡Ey! ¡Hala! No escucho a nadie. Está la puerta con el del juego. ¡Hola! ¡Fandi! Buenos días. ¿Cómo que buenos días? Buenas noches, Dan. Mejor noches. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, acabo de subir poco al nivel 100, hace poco. Pero a mí me acaban de trolear. Pero es que no me cargaban las armas, no me cargaban las armas. Es que las armas no se te recargan automáticamente. Ya, ¿no? ya, pero yo esperaba que se estuvieran cargadas algunas. Las recargué arriba. Y cuando me doy cuenta que quedan dos, pero yo digo, esto no es normal. Yo también hubiera usado más escopeta, la escopeta recarga más rápido y le dabas más golpes, más fácilmente. ¿Qué es esto? Reúne libros de recetas en Parque Placentero y acantilados arenosos. Eso es que dentro de las casas hay un libro con un efecto azul que te deja interactuar con él. Y ese, pero está entre los dos, ¿no? Sí, hay, creo que hay dos en un sitio y dos en otro. Ah, ¿quieres hacerla? Por verla. Como veas, yo creo que tengo una parte hecha porque hice dos, pero bueno. No la tengo completa todavía. Pero bueno. No sé qué le pasó al ratón, pero bueno. Parece que lo acerté, ¿eh? No sé qué le pasó al ratón, que de repente ya no apunta nada. No, pero le... Me jugué, claro, jugué el otro día con el mando. Y eso es otra sensibilidad. A ver, y también es que el mando es diferente, ¿no? ¡Hostios! Es diferente. Yo lo que voy a hacer es que, como voy a jugar a Losu bastante últimamente, voy a usar una, en vez del ratón, una tableta de estas de escribir. ¡Oh, no! ¡Pa! 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 ¡Hostias! ¡Se la lía! ¡Pa! 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 No sé, es muy raro. Mira, mírame. ¿Qué? Ve, Jopo, ve. Y a ver cuando me meten la fibra, ¿no? ¡Gol! Dios. ¡No! ¡Joder! Nada, tengo que jugar yo a ver si le vuelve a funcionar, ¿por qué? Está yendo bastante bien a la peña. Joder, puto asco, esto no se deja de caer, coño. Pa' tu casa, ven. Pero hoy está yendo bien, estoy contento. Mierda, está cayendo peña aquí. ¿Alguien sabe dónde están los de los libros? Imagen, madre mía.
¿Qué? ¿What? ¿Cómo que reúne libros y abrir la puerta nada más? ¡Qué hostia! No pillé nada. No entiendo nada. A ver si ahora no se cae otra vez. Está aquí encima. Vale, cierra aquí, o sea que no puedo tener tiempo a encontrar el otro. Se la llevó, ¿eh? Me cago en la hostia. ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? A ver, compañero, ¿qué te pasó? ¿Que se te cayó la internet? ¡Compañero! ¡Lol, estoy solo! Hostia, se le cayó, ¿eh? Pues sí, se le cayó. ¿Qué le pasó al compañero? No entiendo. Yo quería hacer esto, tío. Que se una él al mío. Vale, pues nada, voy a buscar un momento en internet mientras que carga esto. ¿Cómo va lo de los libros? A ver. Reúne libros de recetas. Vamos a ver. Vamos a decirle. Reúne libros de recetas. Ay, aquí no se puede. ¿Qué cojones? Esto no tiene micrófono. Reúne libros de recetas en acantilados arenosos. A ver las imágenes. ¡Ah, que son cuatro! Hay cuatro en acantilados. Y los cuatro por los cuatro lados. Hay uno en la... Vale. O sea, se pueden hacer los... Se pueden hacer todos desde fuera. Ya me río por no llorar, eh. Antes ya se me fue. Vale, aquí. Así. Aquí hay uno y... Voy a intentar buscarlos, pero... No hace falta ir a un sitio. O a los dos. Bueno, no hace falta ir a los dos sitios. Creo que uno está todos los libros. También serían cuatro. Y uno ya está en la... Me cago en la hostia. Está cayendo la peña, tío. ¡Está cayendo la peña! No me dejes solo, por favor. Por favor, no me dejes solo. ¡Ah! Imagen. Ni, ni, no. Aquí, Toti.
Hostia. Dice que hay un libro aquí. Dicen que hay un libro aquí. Sí, por los putadores. Que aquí hay gente. ¡Mierda! Joder, qué susto me metí. ¡Qué susto me metiste, el cabronazo! ¡Me estaban disparando! ¡David! ¡No estoy en directo! Sí. ¡Pues ya está! ¡Ah! Eso significa que ya lo tienes. ¿Cuándo te lo dieron? El sábado. O sea, ¿cuánto tardaron? 2 días. Porque tenía muchísimas cosas. ¡Venga! ¡Busca ahí lo de los libros! 4. ¿Qué libro? Que rebusques lo de... Reúne libros de recetas. ¿Dónde es más fácil? ¿En acantilado o en el otro lado? Vale, aquí busco sin sangre. ¿Sin sangre? ¿Qué dice ahora? Es un youtuber que... No, bueno, vale, le estás haciendo spam del youtuber. ¡No! Es uno que te... ¡Tú dices que vas! ¡No! ¿Y por qué no miras las imágenes en Google? ¿Qué pasa antes? Porque yo prefiero por tutoriales en YouTube. ¿Pero qué tutoriales? Si los ves en las fotos. ¡Corre que va a empezar la partida! ¡Anda, corre! Por YouTube, por... ¿Sabes que me separe de alguien, no? Y ese alguien hasta que no me pida perdón, nada. Es que aquí había uno, pero... ¿Tiene? Hay 5 libros. Venga, corre, busca, 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 busca. Pero no... Vale, busco. Pero es rápido, ¿eh? El tío este lo hace en parque. La primera casa es esta. Yo encontré uno. Sí, abrí la puerta y ya... Pero sí... Es esta, una. Pero tío, abrí la puerta y ya me dieron uno. Y no hice nada. Abrir la puerta y ya está. ¿Llevas? Uno. El que fue a abrir la puerta y aparecer. Yo no toqué nada. No tocaste nada. Nada, en serio. Abrir la, puerta y... Una. Y yo no hice nada. O sea, te lo dieron por la cara. Pues sí. Cuidado, atácale a ese, atácale a ese. Vete encima de ese. Échalo fuera, échalo fuera. Dale, 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 dale. Muere, muere. F en esta. Ay, aquí, no. Aquí está. Pero, ay, no, que son los mismos. Pues el libro, yo abro la puerta y te lo juro. Pues mira el directo. ¿Dónde está la otra? A ver. Otro, está. ¿Quieres un arpón? Llevo 2. Otro está en... En la casa, en esta casa. Yo encontré la del medio. Yo encontré otro aquí. Está aquí. Yo encontré una de aquí. Vale, coge eso, anda. Y vámonos. Otro está ahí. Otros están en esa casa. Pues cuidado que no nos vean. Están muy despiertos. Vale. Están muy despiertos. Con calma, ¿eh? Voy a coger aquí algo más. Ven, toma. ¿Lo que? El fusil. Vale. Por fin me haces un poquillo de caso. ¿Te hicieron bien las vacaciones o qué? ¿Qué vacaciones? De no tenerme. Para jugar. Venga, anda.
¿En estas? Sí. Reviente, aquí. ¡Pum! Cuidado que revienta. Desde, supuestamente está ahí el libro. ¿Dónde marqué? No, yo no veo ningún libro aquí. ¡Ah, y aquí! Joder, te las sabes todas, me cago en la hostia. Porque el youtuber este... ¡Cuidado! ¡Hostia, por detrás! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Me mató, nos mató. Y murió, mira. Es que la gente es... ¡Oh! Pues nada, mira el siguiente, anda. Vale, el siguiente... Pero dale, 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 dale. Cuanto menos tardemos, más fluidos el directo, anda. Y dice el de la casa esta. Mira el de... mapa rápido. Ahí, ahí en el medio. Ahí sí. ¿Eso lo hiciste? Pues ese me salió. ¿Ya cogiste el de ahí? Esa es la que yo abrí la puerta y se cogió sola. A ver. ¡Jopo! ¡Comparte el directo, neno! ¡Jopo! Es que si te hubieras afiliado, tío, os dejaba bajar, ya tendrías más suerte. Tú tienes el directo puesto, Lombón. No, porque tengo un móvil sin batería. Si quieres, lo pongo. 1.45, esto va subiendo, pero es muy difícil, tío. ¿Puedes? Lo estoy encendiendo. Vamos a la casa que dije. Pero esa está, la del medio está hecha. Las dos casas que están separadas las tengo. ¿Cuántos llevas, entonces? Dos, faltan dos aquí. Vos deberías de llevar tres, más allá que te dieron por no, la... No, tengo tres. Tengo tres. Pero sí, en parque hay dos más. A ver, vamos a comprobar esa casa. Si es la de aquí de todo, puede ser que sí, que no la tenga, ¿eh? Métete más adentro, David. Voy por abajo. ¿Cómo más adentro? Ahí. Que cuando caigamos, caigamos cerca los dos, ¿eh? Estás encima. Sí, te veo. Yo sí, si te gusta mi skin. Pac. Te vas a hacer como un niño ese que se gastó 4.000 euros. Ya, la skin se llama Llama Bro. Llama Bro. Sí. Vaya nombre para una skin, no. Esa casa de aquí, de la del medio, la tengo, ¿eh? Esta de aquí la tengo. Esa de ahí, la tengo. A ver el siguiente, entonces. Voy a entrar en esta casa, a coger materiales. El siguiente deberá estar en... ¿Dónde? En esta no, a ver... Vale, te voy a dar un escudo, ¿eh? Te voy a dar un mini escudo. Ah, ya me voy otra vez con... ajustando al... Yo sí. De Galicia. Yo sí, aquí hay uno. ¿Dónde estás? Pero ahí en la de la casa... Ni más. David. Vente. Crack. Uy, me lo mato. Tengo un splash. ¿Y sabes por qué hoy te estoy diciendo tanto caso? Porque antes gané una victoria. Madre mía. David, que estamos chetados los dos, ven. Un solitario. Y como gané una... Yo mínimo... No, bueno, vale, día. Tómate eso. Quieto ahí. Estoy detrás tuya. Tío, que si aquí te mueves no te da salir. ¿Dónde? Aquí hay uno. Ah, pues este no lo vi. Es que yo... Hola, ya está. Un, dos, tres. Respondo otra vez. ¿Qué?
Correcto. Y lo de pescar, necesito pescar, ¿eh? Pues yo os puedo hacer a ver a dónde puedo llegar. David, punto, ¿eh? Porque estás, mira. Te lo supiste todo, se estás copiando la altura. David, táctica. Yo soy mini. Llevo. Bueno, vale, la llevo yo. Llevo 5 horas, ¿eh? ¿Qué haces? Quítame ya. Me encanta cuando se buguean los personajes. Ya estábamos los dos pensando en lo que había que hacer. Bueno. No sé qué carajo me acabo de quitar ahí. Reúne metal. ¡Ah! ¡Reunir! ¡Tírame metal! ¿Cuánto llevas? 12. Entonces no. Vale, no nos vamos para el otro lado, ¿eh? Que nos estamos yendo. Nos estamos yendo por donde no es. Ven, ven. ¿Cómo que nos estamos yendo para donde no es? Claro, hay que ir para el punto. El punto está para allá. Corre, corre, corre. Atrás, vete atrás, vete atrás, vete atrás. Al lado contrario de mí. ¿Por qué? Porque te, así te veo. Tú. Ta 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 ta. Pero tú que tienes el móvil petado, tío. No, es que tenía el móvil sin batería, claro. Necesito pescar, ven. ¿Qué necesitas pescar? Un arma. Toma, anda. Pero estás dentro del coche, loco. Sal. Ay, Dios mío. Te queda esto aquí. David. ¿Qué? Que salgas del coche. Ay, por Dios, tío. David, por Dios. Ah, vale, voy. Es que me está, es que todas las notificaciones que me llegaron en el móvil lo están mirando y ahí va. Pero no las mires ahora, coño, coge eso de ahí arriba. Lo que... A ver si por aquí encuentro... ¿Por qué? ¿No tienes espacio para más minis? No, que estoy intentando buscar zonas de pesca. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas una pesca? ¿Es un desafío? Ahí está, ya está. Sí. Acabo de subir otro nivel más. ¿Quieres una escopeta? ¿De qué color? Azul. Vale. Voy a organizar un poco esto. Ahí, hombre. Así me gusta. Jugar en compañerismo está bien. Ahora me puedo largar. ¡No! No se puede tirar. Lo decía de coña, pero bueno. Tala árboles, madre mía, chaval. Y si talo árboles pequeños, cuentan mejor. 980. No, que esto lo hago, Mira, es que este es mini. Que hay misiones y misiones y más misiones. Si tengo una de metal. Tío, es que esto te vas aquí a la meda, me cago en la leche, tío. Te la montas. Ya. Coges árboles y... Uy, coño, no me deja cambiar el arma. Y no habrá una tecla en el ordenador que te lleve directamente para el piso. Me molaría, tío. Voy a ver si ves más árboles pequeños. Ahí. 988. Dios, por a ver dónde llego. Yo cuidado, sí, David, cuidado. Yo sí, para la semana termina la temporada. Ya, ¿y cuándo? ¿Y hay evento? ¿Tú crees? No sé, ¿tú crees que llego al 200 antes de la semana que viene? Yo llegaré al 130, no creo. ¿Tú crees que
No sé, tío. Yo soy nivel 162, pero es que llego al 200. Cuidado, David, cuidado. Bájate, 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 que ya te detectar. ¿Qué dices? No te dispararon a ti. No. Me faltan 8 árboles. Y ya está. Pues a ver, si hay el evento, no sé cómo coche voy a hacer para verlo. Quiero verlo y streamearlo a la vez. Si no puedes streamearlo, pues yo, como supongo que haré directo del evento, me lo miras por mi canal. ¿Dónde está? Allí dentro de la casa. ¿Campeando? Sí. Hostia, salió para afuera, ¿eh? Salió. Cago en la hostia. ¿Vamos a por él o cómo? Sí. Hala, a tu casa. A tu casa me voy. Déjame ver qué hay, anda. Mima, Hopo, tienes hambre, cuidado. Vale, esa arma me vale a mí. Esta. Esa me vale a mí. Pero no ves que estás jugando sin pensar en las armas. La que te encuentres, pues ya está. Yo ahora llevo mis armas. Las armas que me gustan. A ver, llevo de todos los tipos. Me falta un. Mira, Yoshi, ven. ¿Dónde estás? Mira cómo está el tiro, mira cómo está el punto ahora. A tiro de una semana. ¿Eh? ¿El punto a tiro de no sé qué? El círculo ese del centro que te da escudo, que se llama punto cero. Pues yo no veo nada, nada raro. Yo lo sigo viendo igual. ¿Cómo que lo sigues viendo igual? Sí. Estiro. No entiendo. ¿Qué es lo que pasa? A ver, fíjate. Le está con. Está dándole poder a las otras entradas, ¿no? Sí. Me quedan 2. 1. Venga, vente para aquí. Ven pa' aquí, David. Otra vez, esta mierda de misión, tío. Pues venga, otro más. 2x1 y 2x2. ¡Tumba! Toma, 15. Bueno, mira. Tengo un nivel 100. Tengo un nivel 100. Hay un coso de pesca, por si te interesa. No, ya está. Tengo un nivel de 124, acabo de subir casi. ¿Cuál era la última skin modificable? ¿Sabes que después del nivel 160 aún puedes modificar para otro estilo? Pues escucha, ¿cuál es la normal? ¿Cómo la normal? Los estilos normales, ¿dónde se ¿cuál es el final del estilo? 160. El principal. Sí, 160. Vale, estoy lleno de maderitas. Sí, del principal. ¿Cuál? ¿Cuánto es? No me acuerdo. Ahora aquí cayó un drop. Hostia, cayó fuera. Cuidado, si vas a por él. Hostia, cayó encima del arco. Qué hostia. Cayó encima del otro. No, cayó aquí. Cuidado, gente de ahí, eh. Mira cómo te estoy dejando madera ahí. Recolector de madera, mira. Lo que acabo de hacer ahí. ¿Qué te dio el drop? No lo cogí, que me están disparando. Está aquí encima de este árbol. ¿De cuál? O ahí. Ah, está ahí encima. De ese.
Tira, tira. Ahí, lo, ahí viene. Vale, nada, nada interesante. Cuidado que nos viene detrás. Ya. Voy a cogerme dos de estos. Mira, ahí hay gente. ¿Los ves? No. Ya no se podemos unir más. Ya lo sabía yo. Hay que ir para el punto. Estamos muy pegados al punto, eh. Y además estamos en una zona que se va a joder más. Vale, cuidado ahora. Cuidado ahora arriba, eh. Cereales. Que ahora... Sí, por la altura, porque aquí estamos en la parte mediana. Bájate, bájate. Ahora que estamos 10, ahora sí que hay que ir más cuidado. Y vigila las alturas. Siempre vigila las alturas. ¿Por qué? Porque aquí va a haber alguien seguro. Vamos por la esquina. Vamos hasta casa. Ven, ven. Pues no vayas a correr, eh. Mira, una escopeta de estas de las tuyas. ¿Cuál? Vale, estamos justo en el borde del punto, eh. ¡Venga, Jopo! ¿Ganamos o no ganamos? Si este hombre me hace caso, podemos ganar. Uy, 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 alguien me vio ya. ¿Tienes sitio para mí ni escudo? No. Vale, me imaginaba, me lo imaginaba. Vale, punto. Uf. Hostia. David, espera, 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 espera. ¿A qué? No vayas como un loco. ¿Cuántos quedan? Vale, quedan 7. Tú ven conmigo. Confía en mí. A ver si sale bien la cosa. Mierda, la altura esta, tío. ¿Qué pasa? La altura. Tengo que coger nosotros la altura. Uy, cayó un drop aquí, eh. Van a ir a por él, van a ir a por él. No vayas, David, ven, 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 ven. ¿Por qué? No vayas a por él, que te funden. Sí. Joder. Me estoy poniendo nervioso. Cuidado que se viene. Vale, ahora hay que entrar, ¿eh? ¿Estás? No, no. Bájate. No, ¡pero me cago en la hostia! ¡Bájate! ¿Es que dónde vamos? Por el borde del punto. Entrar por un lado que nadie se espera. Vale, ¿cuántos quedan? Quedan 4. 2 equipos. Ven, 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 ven. Arriba, 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 arriba. Prepara la edición porque aquí va a haber gente. Una zona alta. No, pues no, eh. Qué raro. Madre. Vale, quieto por aquí, que donde no nos vean. Aquí, 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 aquí. Mira, aquí, aquí. Ven, ven. Vale, ya queda... Oh, quedan 3. Si los ves, me avisas. Sí. Esto puede ser victoria, eh. Tápate detrás de un árbol. Ahora nosotros estamos en el punto. Pues están ahí, eh. Venga, punto. Hostia, ¿dónde cierra? Mierda, está, se va a... Uf. Que no te vea. Vale, es la quinta zona. Faltan 3 tormentas. Faltan 4 tormentas. Ahora que no te vea, métete por el arbusto. Vente aquí al arbusto. Quedan 2. Vale. Que pues yo no los veo. Viste que le hemos dado la vuelta entera al mapa. A esta zona. Sí.
A la altura, a la altura, a la altura. David, a la altura. La altura no podemos, que está afuera. Ya, pero busca la altura. Mejor. Está casi dentro, eh. Vale, atención ahora, eh. Ojito. Estamos entrando por la parte de atrás. Es que les... Oh, oh, lo sabía. Lleva a Franco, eh. Yo también. O sea, por él. Dale, dale, dale. Vale. Quémale la estructura por debajo. ¿Con qué? Que le revienten la estructura. Me voy a curar de escudo, eh. ¡Muerto! De puta madre. Así me gusta, David. Nos hacemos tuyo. ¡Me cago en la hostia! ¡Acabo de ganar con David! ¡No, chavales! ¡Ya somos una victoria del dieto! ¡GG, bro! ¡GG! Sale un momento afuera, anda. ¡Hostia! Acabo de flipar. Parece que tu mentalidad cambia un poco, ¿no? 275 en la cabeza le quité. Madre mía. ¿Qué? ¿Valió o no valió? Vamos. ¿Qué? Bro, la segunda victoria con esta skin. ¿Qué? ¿Valió o no valió? A ver, tú di la verdad. Lo que. Que me hiciste caso y ganamos la partida. Y yo normalmente te hago caso. Cuando te da la gana. Sal afuera, anda. Yo acabo de jugar. GG, la segunda victoria del día. Pero esta fue una victoria limpia, ¿eh? ¿Qué? No tenías razón. Sal afuera, anda, venga. Ah, claro. Yo acabo de flipar, ganar con... Chavales, es la 1.24 y se me pasó la nueva tienda. La vemos ahora rapidísimo. Qué lambón es. Ahora sí que sí, dos victorias antes de enseñar la nueva tienda. Qué lambón. Si no fuera por culpa mía, ¡vuelve! Seguro que no. Vuelve Lopa. Lopa, ¿tú qué? Mate. La que tiene vuelve con Ferrari. Gan. Venga, va, David, que no podemos cortar tanto directo. Aquí, hostia, volvió la poliza. ¿La poliza o la paliza? Patrullero polilla. Vale, ¿quieres hacer? ¿Quieres hacer esta mierda de misión? Queda 40.000. Mira qué gesto me compré. ¿Qué haces? Venga, hacemos la misión esa rara. Yo sí, conéctate mañana a las 6, a directo a las 6, porque hay un torneo. David, estoy trabajando. Cuando esté esas horas. ¿Y no puedes no. jugar el torneo conmigo? David, no. Es en dúos. David, no. Venga, dale. Ya le di. Ay, Dios mío. Un momento. Está cargando. ¿Estás viendo el directo? Sí, ¿no? Sí. Silencio. Está silenciado, ¿no? Sí, ¿no? Está silenciado el directo. Sí. Vale, dame un segundo. Madre mía, chaval. Madre mía. Sí. Vale, dame un segundo. ¡Qué cabrón eres! ¡Baja eso! Vale, ya lo bajé. Ahora sí. Tengo que reír. Porque David, me cago en la. Yo ya sabía que este hombre sabía jugar. Madre mía. Sabía que sabía jugar. Y no me hacía ni caso. Le dije la estrategia para saber ganar y no me hace ni caso. Ya está. ¿Qué? Yo no hice nada. Está
Estabas... Desilenciaste el audio. Ah, no. Venga, vamos de parque a... ¿Dónde era? Albercas. Tú me dices el camino, vale. ¿El camino de qué? De ciudad con... de parque a... Albercas. En coche, cae para ir al coche. Vete por aquí. Por esa carretera. Y más, vas apuntando cada vez peor. Cae aquí ya, cae aquí. A ver si hay un coche. Vale, aquí hay un coche. ¿Dónde estás, David? Yo estoy aquí. ¡Hijo de puta! Venga, vamos a por el coche, corre. Mátala. ¿Qué? Revíveme. Porque así por lo menos estoy a 10 de vida más. ¡Ay! ¡Que se ha matado Paco! Porque como antes tenía 20, ahora tengo 30 por lo menos. A ver, tengo... Paco, eso sube. Marca albercas, anda. No me deja subir. Ahora. Desde aquella cuenta, ¿no? No era acantilados. Albercas. Está dentro, ¿eh? Madre mía, el conductor. El conductor de Galicia. Soy el mejor conductor del juego, tío. Por ahí por dentro no lo quiero pasar. A ti también te lo cuenta, ¿eh? ¿Dónde subo? David. ¿Qué? ¿Dónde subo? Va bien. ¿Llegaremos? No. ¿Te bajas tú? ¿A echar gasolina? Vale. Bota. Que si me bajo del coche... ¡Aquí! ¡Échale gasolina, neno! ¡Hola, señor! Por favor, póngame 2 kilos de gasolina. Tío, parece que estás meando. ¡Ya, sube! ¡Sube! ¡No! ¡Me tienes que pagar! ¡No quiero pagarle! Señor, tienes que pagar por pasar por la gasolinera. Que si no, robas gasolina. Eso se llama... ¡Súbete, robar. Carajo! ¡Venga, va! ¡Ladrón! 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 Tú sí que eres un ladrón. De manzanas. Y tú de gasolina. Pues no hubiéramos llegado, ¿eh? No hace falta entrar de todo. Ahora. Misma, 125. Joder, wey. Oh, sofás. Tengo que volver a romper sofás. ¿Ya? Pero esa misión es que está de... Es un metal. Estamos dentro del punto. Hostia, pues no pensaba yo en subir tan rápido de nivel. Coño. ¿A quién le has pedido? Elimina... A una tía. Me encanta, elimina a tal de David Proazo. Digo, hostia. ¿Qué cojones? Tío, aquí no hay nada. Aquí ya la gente ya lo looteó. Ya. Ya me va mejor el. Ya me encuentro mejor con el.
¡David! ¡Le mandaste el susurro al Jopu! ¿Por qué? Porque me lo está diciendo. Ya le estás pidiendo. Ya le estás pidiendo que se te siga. Sí. Pues no se pide. Hay que ser un poco. No se... Mira, no se te voy a decir una cosa, David. Es muy fácil. Yo no tengo. Yo te voy a decir una cosa. No tengo el afiliado. Y lo que quiero es que la gente, si le gusta mi contenido, que se quede. No decirles, pues sígueme y yo te sigo. Pues no. Si a esa persona después no le gusta tu contenido, se va a ir. ¿Por qué? Porque no le gusta. ¿A que sí, chat? ¡Hostia! Dios, David, mátala. Toma, en toda la cabeza con la pistola. Pero... la podías haber... más que bien va ahora. ¡Hostia! ¡Hostia! David, espera, espera, espera. Me cago en la hostia. Fuera. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? No me lo puedo creer. Ni yo. Un momento. Voy a hacer una cosa, porque no quiero que las repeticiones estas... grabaciones, no. Vale. Quiero que... ¿cómo se hacía lo de las...? Destacados. Abajo. Aquí quiero yo los abajo. Solo quiero eliminaciones, tío. Ya está. Bueno, pero es que es increíble que tú fueras capaz de ganar conmigo. Mi ma, Jopo. Mi ma. Jopo, no escribas, espera. Espera, espera, espera. Llevo demasiado Jopo. Ahora sí. Mi ma, pero esta... pero cuántas misiones de mierda hay aquí, tío. Acaba en el top 10. Vamos aquí arriba, anda. Voy a intentar coger regalices. Regalices, hostia, regalices, sí, sí. Recolecta frutas y verduras. Pues allí arriba. Si después necesitas, yo te doy. Allá. Ahí. ¿Qué pases? La 2 de 3, la 2 de 4. Yo es por saber a dónde puedo llegar. Que mira tú todos los niveles que acabo de subir ahora. Ya. A 130 llego de sobra. Y yo a los 200 llego de sobra. No lo veo, David. Hay un límite de... ¿cómo es? Hay un límite que es... o juegas mucho o eso. No pasa. David, no caigas ahí, por Dios. Que hay más aquí. Hola ahí. Ay, Dios mío. Mira, ya me cheto. Yo también. Ya tengo su fusil y escopeta. Pues esta... esta misión es una mierda. Yo siempre hago esto, mira. ¡Tas, tas, tas! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah, que es fácil! Es que no entiendo para qué la ponen así. Pues la acabo de hacer. ¿Ya lo hiciste? Sí. Voy a poner escudo. ¿Dónde cierra? ¡Buah! El punto cierra aquí, Está bien. Mira, tienes manzanitas aquí. Es que esta mierda da una de puntos que sí. Si es que la coge. Vale, ya está. Si quieres, te doy fruta, tío.
Misión recolecta frutas y verduras. Eso es una misión de mierda. Es que te vas a un sitio de estos y ya está. Yo sí, toma. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas, David? Buscar, explícate. Te voy a dar. Es una sorpresa. No. ¿Me vas a decir que tienes una pistola morada? No. ¿Qué? ¿Entonces qué? Te va a gustar. Toma. Ve a ver si te cuenta. Ay, la hostia. Yo también tengo una legendaria. Me cajo en la hostia, pero ¿de dónde saliste tú con eso? David, ¿de dónde coño la encontraste? No entiendo, ¿eh? Estaba por ahí tirada en el suelo, como todas las armas. Pues, menuda suerte. Y encontrar no ya. Una, dos. Ya. Eres el puto amo, David. Tengo ahora un... Ahora llevo un fusil pesado. ¿Dónde coño está el cofre, tío? Está abajo. Que aquí hay... Sí, está aquí abajo. Ah, pues no. Está aquí arriba. Pues si yo te digo la verdad, no tenía pensado llegar hasta este nivel, ¿eh? Sí. Bueno. David, cuidado que voy a reventar la casa. Porque... Boom. Boom, boom. Está el cofre de ahí. Acabo de hacer un paseíto. Ping. Qué raro, hoy se está bien. Hoy está funcionando bien. Y creo que ya coloqué el ratón otra vez en su sitio. Ayer iba fatal. ¿Y aquí dónde está el cofre de aquí? Por ir cogiendo materiales, tío. David, nos hacemos una destrucción de casa. ¿Cómo una destrucción de casa? Sí, una destrucción casino. ¿Qué es eso? Destrozar las casas, tío. ¿Para qué quieres destrozar casa? Pues no sé, porque me hace gracia. De puta madre. Vale. Para la verdad, vale, paz, que no costa una merda, cara, yo me saco con la puta. Ven, revienta esto. Lo que... Otro desafío más. Qué contento está. El David es como un niño pequeño. Está súper contento de jugar conmigo. Porque yo me porto bien y dejo que la gente juegue. Si me respeta, juega. Si no me respeta, va a su casa. Y mira que me acabo de encontrar ahora en el suelo. No me jodas. Una pistola azul. ¿Dónde coño estás? Eso es nada. Hostia, pero eso no la quieres tú. Sí, era para que supieras qué suerte estoy teniendo hoy. No sé, tenemos más suerte tú y yo. Ven, revienta la casa, anda. Mirarme, salgo en un espejo y no me veo. ¿Tienes listo para ministro? Davidenko. Yo sí, ven, que tengo splashes. Estoy a tope, pero... No, estás a 900. Hijo de tu madre. 90. P90. Me iba a curar y justo me mete de...
Pues vale, mejor. ¿Por qué mejor? ¿Por qué? Porque así no tengo que hacer nada. ¡Rompe la casa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Trabaja, me cago en la hostia! ¿Te gusta romper casas? Ya rompimos todos los árboles de esa zona, ¿no? Me gusta romper casas. Me gusta romper de todo. O sea, eres un destructor. Yo tengo un amigo que se llama el destructor. ¿Qué dices? Destructor. Sí. Ya hace que no lo veo, pero bueno. ¿Qué? ¿Dónde cierra el punto? Venga, venga, puntito. Estoy casi en el nivel... Bueno. Ah, joder. No sé por qué, pero siempre que... David, ¿dónde están apoyados estas mierdas? Aquí. Ahora, haz tú los honores. ¿De qué? De romper la casa. Revienta allí, en aquella esquina. Seguimos estando en el punto, ¿eh? Pues ya te dije, ya me estaba sonando a mí muy a chico esto de que... Yo soy el remolegón. ¡Ah! David, estás loco, ¿eh? ¿Por qué? No me hace ni puto caso. Yo es por hacerlo bonito. Me gusta ver cómo se rompen las casas. Has dado un nieto, chavales, el nieto para el canal. ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe! ¡David, rompe! Ni el nieto con yo, sí. Ni puto caso. ¿Qué? ¡Hala! Es que inventó lo de las explosiones estas, tío. No quedó nada arriba, qué raro. Demoledor, no remoledor, madre. Soy un remoledor. Voy un momento ahí al bar. ¿A qué bar? A este. Pero aquí no va a haber una mierda. Tienes un arpón aquí. Yo es por saber a dónde llego, ya te lo digo. No me esperaba tener 100, nivel 125. No me rompas nada, No me rompas nada. Yo sí, yo llevo 13 manzanas. Yo llevo un repollo. No, uno no, 15 de repollo. Y otro más que que eres tú. Tú eres un repollo. Y yo no llevo 3 manzanas, llevo 14. 14 contigo, que tú eres una manzana. Bueno, pues mejor que un repollo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es mejor? ¿La manzana o el repollo? Hostia, por fin. Por fin perdí dinero, tío. No sabía lo que era tener el dinero gastado. Lo voy a coger de aquí, que había aquí antes. Pues si esto es la hostia, mira. ¡Fla! Ahí está. 10k otra vez. Vale, David. Vamos a hacer una cosa. O sea, vas a tope de dinero. Yo siempre. ¿Dónde cierra esto? Vale, David, allá enfrente. ¿Cuánto es el máximo de dinero? 10k. David, ven conmigo. ¿Qué? Una moneda. ¡Moneda! ¡Oh! Pues yo creo que la cogí, ¿eh? Estaba aquí dentro. Aquí, donde estoy yo. Está aquí. ¿Sabes? Yo creo que también la cogí. Yo no toqué nada y se cogió sola. Vale, David, a ver dónde cierra. Vale, vale, vale. ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora a coger posición. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Viva España!
Yo voy bien de materiales, muy bien de materiales. ¿Cuánto va? 477, 505 y 360. A ver, dime la lista de la compra. Ya vi, cabrón, ya los chavales de menos, chaval. No, el material se ha tomado por saco, rápido, sencillo y que se entienda. ¿Y tú cómo vas? Yo voy, ¿qué dices? La lista de la compra. Que no digas la lista de la compra, pesado. Joder, que lo he hecho de menos. Pues lo dices en tus directos, pero no en los míos, porque suena muy raro. Pues ahora estoy en un directo. Pero estar conmigo, así que calladito. Tú calladito. Vamos en... ¡Ven! ¡No te vayas! Ah, yo pensaba que íbamos a ir por el puente. ¿Qué puente? Los caminos más obvios son los peores. Por ese. David, no. Los caminos más obvios es por donde está la gente. ¿Qué dices? Pues claro. Por lo tanto no sabes a quién te vas a encontrar. Te vas a encontrar a ti mismo. ¿Te imaginas? No. Ah, ¿sabes que ya me conocen por un montón de sitios de España? Ya es la segunda. ¿Qué? Es la segunda vez que escucho que hablan de mí. Al Jaimoto ya le hablaron de mí. Vale, a la punta, David. ¡Gente! Te lo mata. ¡Cabeza! Fuera. ¿Ves lo que te dije? ¿Qué tiraco me acaba de meter ahora esto? Vamos, a la punta. La colocación es lo primero. Aún vamos a ganar otro partido más. Espérate. Chavales, aún podemos ganar la tercera. Así que... No construyes, Ya. Mira aquí la puta altura que tenemos, tío. Y estamos en el borde del mapa, tío. Buenísima. Pues hoy lo de las victorias sí que es cierto. Voy a cambiarle el nombre al directo. ¿Cómo lo vas a poner el nombre? ¡Hala! ¡Cambiado! Esta zona ya estuvimos aquí. Espera. Yo es que puedo cambiar el nombre del directo cuando lo traga. ¿Dónde coño hacía? ¿Cómo se llama ahora? ¿Cuántas victorias queremos? No, le puso cuántas victorias. Vale, David, a moverse. Mira. Menos puntería. ¡Al suelo! ¡Mono! Hay que cambiar rápido de sitio, Ya. Fuera. Ni más, ¿y qué estamos? Que salimos. Nos salimos de. Ahora no me graba las bajas. Solo me graba si mato. Que es lo que importa. Vale, ven. Vamos a ver. ¿Qué aquí? Hay que quedarse aquí. Aunque estamos fuera del punto. Bájate, coño. En la sombra. Venga, chicos, que vamos a por otra victoria. Sí, pero el problema es que el punto encierra de una manera un poco especialista. ¿Qué hora es? Yo jugaré una más, Solo una. ¿Qué? Jopo, pero si después quieres venir. Uy. Vale, baja. Que ya sabes que por ahí arriba no hay nadie. Venga a esta zona. Corre. Sin correr, Llega. ¡Así es como me gusta! ¡Así, David! Tú mira para un lado, yo miro para. Mira para ahí, yo miro por aquí. Quedan cuatro, Yo no veo a nadie. Vale, voy a recargar. Yo sí. Espera. Ahí hay uno. Allí. Vale, ese está fuera del punto. Nosotros estamos en el bordecito justo. Vale, se están disparando. Ahí hay otro. Joder. ¿Qué? ¿No te mola más
está en el Victoria. Te andará a corretear por ahí que te maten. La perdemos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No llevo franco. No llevo escopeta. Y yo no llevo franco, tío. Si llevas franco... Por favor, que cierra aquí. Uy, cierra ahí abajo. La tienen hecha, ¿eh? ¡Queda uno! Queda uno. Vale, pero no vayas a lo loco. No vayas a lo loco, que no te vea. No le estás dando la opción de que te mates. Increíble. ¡Se ha matado! ¡Se ha matado solo! Chavales. Sale otra vez afuera, anda, sale otra vez afuera. Yo, mi tercera victoria del día. Del día. Vale, yo hice. Vale, pero. Vale, tres victorias. Son los goles que va a meter el Barça. El Barça no va a pasar. ¡Ey! Porque tres victorias. Sal para afuera, anda. Tres victorias, el Barça. ¡Sal para afuera! Tenemos que hacernos por lo menos seis victorias. Se acaba de ir alguien por culpa de ti. ¿Por qué? Pues no sé, dame un segundo. Voy a cortarle un momento a este hombre el audio. Ya sé que no se escucha nada, déjame ver. ¡Tira! Venga esa última. A ver, vamos a volver a ponerle el audio al David. Cantando lo de que canta y no llores. ¡Contigo! ¡Contigo! Consigue barras para contratar a un personaje. Muy bien. En el cual yo tengo todo. Hostia, tengo que extorsionar. Tengo que extorsionar solo a uno. A un oponente más. Venga, David, otra victoria más. Hola, ¿cómo te vas a hacer el desafío si no te caben los oros? No lo sé. Te lo gastas a lo tonto y ya está. Te gastas así. Oro una vez a lo tonto y ya. Eso. Dios, con la música, tío. Por favor. Arenas, ¿eh? Venga, Jopo. A Victoria. Yo sí, es la última. Sí. A menos de que sea muy corta, es la última. O sea, si la ganamos es la última. Si echamos más de... Si quedamos entre los 50 primeros, es la última. Pues ya estamos entre los 50 primeros. Pues me imagino que sí que va a ser la última. Yo sí, escuadrones restantes. 50. 50 personas, lo cuelo. ¿Tú lo que no quieres es seguir jugando o qué? Sí, quiero, pero si ahí pone 50. Pues son 50 personas. Ah, yo pensaba que eran escuadrones. Guau,
cerrado se me hace moverme con estos tetos, con estas tetas, tío. Chavales, puede que esta sea la última partida. Tú puedes seguir jugando. Y quedarte enganchado. No. A ver, si me hace un poco... Hostia. Estamos fuera del mundo. Qué gracioso. Yo voy... No vayas al punto. No. Cuando quede un minuto largamos. Estamos muy cerca. Esta misión la quiero volver a hacer, tío. Es una puta locura, pero bueno, sí. Lo que es una puta locura. La misión esta, otra vez, de las camas. Vaya, ya estoy jugando normal, tío. Es que fue... Yo sí. ¿Qué? ¿Qué encontraste ya? Te llevo armas. Oro para que... Si ahora estoy recogiendo ya aquí sofá, no os jodáislo. Esta misión me la hago, ¿Quieres una escopeta? ¿Una pistola o no la quieres? ¿Dónde hay una casa? Tengo yo dos pistolas. ¿La quieres o no la quieres? Dime. Bueno. ¿De qué color es? Tengo una, dos azules, te doy una verde. Ahora es por cogerlas, después ya me muevo el... Ya me muevo. Toda esta habitación seguiré sin entenderlo. ¿Qué hace una habitación con una cama separada? Yo sí, toma. ¿Qué llevas? Flashes. Qué buen niño te has vuelto, qué carajo te pasó. Que... gané hoy una partida en solo. Ahí te queda, mira. Oh, no. Me llevo yo a esta. Hala. Sé que es una locura lo que hago, pero... Ahí funciona. 4.31. Vale, hay que moverse, hay que moverse. David, muévete. ¿Qué? Que voy yo. Al punto, al punto, al punto. Voy a coger un coche. O sea, vamos en coche. Sí. Ven. Voy. ¿Qué haces? Reventar. ¿Dónde coño estás? Venga, 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 venga. Es que si vas en la parte de atrás creo que tienes mejor puntería. No me hagas caso. Se me acaba de ir la cabeza. No me hagas caso. Yo sí, ¿por qué no pones música en el coche? Porque tengo música yo, pagada. O no sabes lo que es música apagada. A ver, hay que cambiar las armas. Toma, anda, que te voy a dar una... ¡Toma! Ahora, llévate, anda. Te la doy. ¿Para qué? ¡Ay, carajo! La guardo para ti y no la quieres. ¿De qué color la tienes? Vale. ¿De colores? Azul. Ya me está olisqueando, ya me estás olisqueando, Neno. No. Primer jugador en pescar. Ahí esto siempre me lía. Siempre me lía, no sé por qué. Escucho un clon.
Me cago en la hostia, David, me acaba de tocar una táctica azul. Una táctica épica. Azul. Una medusa. Vale, bien. Yo sí, yo sabes que llevo cuatro pescados. ¿Cuatro pescados? Pero... Hostia, David, esta es buena. Mierda. Voy a dejarla ahí. ¿Pero qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer con esa gente? ¿Con qué gente? ¿A esa se le puede contratar? Déjame mirar. No. Vale, vale. Nada, ya contrataré. Ay, la hostia, lo que me acaba de dar. David, me vas a querer toda la vida. Dámela, por favor. Así se pide. Porque soy buen amigo, ¿eh? Que si no... ¿Que si no qué? ¿Ves? Ya estamos en los 33. ¡Cuidado, David, el punto! David, por Dios, buen. Sí. Mierda. Si te digo que tengo cuatro pescados. Qué bien va, me cago en la hostia. Hoy va perfecto. Estoy haciendo directo en calidad de las buenas, tío. Cosa más rara. Quejarme me le valió la pena. Coge materiales que nos tenemos que ir muy lejos, eh. Yo intentaría ir rápido de la zona. David, rápido a la zona. Hay alguien, ¿eh? Es que si tengo que coger materiales no puedo ir rápido. Pero vas cogiendo poco a poco. No es que yo voy poco a poco cogiendo árboles. Está a 400 metros, ¿eh? No queda mucho tiempo. No te separes, David, ven. Que queda menos de un minuto, es un peligro. What? ¡Jopo! ¿A qué se nota la diferencia de jugar ahora? Ahora ya va estable. Cuidado que andaba gente por ahí, tío. Vale, hay que moverse, ¿eh? Fuera, fuera, fuera. 30... A los 30 segundos hay que largarse. Ya. Mira que podemos ganar. Bueno, como ganemos. ¿Después puedes jugar otra, porfa? No, David. Estoy sin batería en el móvil. ¿Cuánta te queda? Un 20%. ¿Qué dices? Sí. ¿Y para qué usas el móvil? David, porque no tengo internet, como alguno que tiene fibra. Que streamea desde la Play sin problemas. ¿Y cómo se llama ese? Tú. Ah, vale. ¿Tú piensas que todos tenemos fibra? No. Yo cuando tenga fibra voy a estar todo el tiempo que quiera en directo. No puedo hacer extensibles porque... Te digo a alguien aparte de mí que tenga fibra, Adrián, o sea, Leausis. No me llevo con esa persona. Ah, que ya no te cae bien. Hizo lo que le dio la gana el otro día y si no me pide perdón, pues nada. Puedes hablar de Lolo. ¿Lolo en qué juega? ¿En Play, en PC? Xbox. Me pareció fatal que me vetara de su canal. Yo teniéndolo puesto en el mío. Y me vetó. Por la cara.
Tienen los dos el afiliador, y yo no lo tengo. Vale, David, a coger la altura. Tía. Esto es más difícil después de encontrar. Y si te vienes para el centro, tío. David. ¿Qué? Venga, vamos hacia el centro. ¿Ves cómo ya te dije yo dónde está? ¿Dónde había que ir? ¡No te quedes atrás! Ya te está dando otra vez lo de la otra vez. Como te mate, te quedas ahí, ¿eh? Estás en una altura, vale, pero no puedes estar solo. Es que fui a por el drop, voy ahora. Vale, pero si vas a por un drop, me tendrás que avisar de que vas a por un drop. Y yo te diré, pues vale, se puede. Mierda. David, hay gente. David, hay gente. ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué dice? Sí, así que vete bajo. Vete bajo que no te vean. No sé dónde coño está. No me mola una mierda. No es esa construcción de ahí arriba. Sígueme, 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 sígueme. Que podemos ganar, venga, va. No, no podemos. ¿Y por qué? Porque viene uno. Y porque venga uno. Madre mía, ahí está. Chales, pues nada, al final no acabamos con victoria. Que ya madre mía. Vale. No es como se movieron estos. Estos se quedaron con altura. Bueno, pues nada, David. Pues nada, chavales. Pues nada, yo sí. Pórtate bien, vale. Trabaja bien, vale. Yo trabajo, lo que esta semana tengo un examen. ¿Qué? ¿Cómo vas a tener tu examen? Pues sí. ¿Y de qué coño lo tienes? De Guandansul Il Bon Immersion. ¿Qué es eso? Coreano. Ah, tiene un examen de coreano. Lo que estoy entrenando es coreano. ¿Y para qué entrenas coreano? Defensa personal, ¿te suena? ¿Y para qué entrenas defensa personal? Porque hay mucho tonto en el mundo y si alguien te ataca, poder salirte de él. Bueno, neno, que yo me la aspiro, que son las 2 y 10. Yo también me la aspiro, que son... ¡Venga! ¡Aburgente de David! ¡Aburgente! De... Bien. Ahora seguro que está subiendo el volumen. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y por hoy se cierra el canal y... mañana nos vemos. Y por lo menos parece que ya le volví a coger un poco el tacto al ratón. Es que no sé. Yo ayer no... Ayer no le pillaba el tacto al ratón. Pues nada, muchísimas gracias a ver quiénes andan, quiénes estuvieron por aquí. ¡Hopo! ¡Hopo, hopo, hopo! Cortana. Coño. A ver. Momento, vale, que voy a hacer raid. Alguien. Si es que me deja, claro. A ver, déjame mirar. Uy. Arte. ¿Qué es esto? Mira, le voy a hacer al de... al... Cayolan, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es a Cayolan? A ver, a ver, a ver, a ver.
Vale, pues voy a poner a este hombre, a ver. A ver qué pinta tiene esto. Vale, sí. Pues le voy a hacer raíz a este hombre. King. Copiar. Vale, chicos, pues espero que os haya gustado el directo y nada. Nos vemos mañana, ¿vale? Le voy a hacer raíz ahora a un señor. Bueno, pues muchas gracias y quedáis ahí con este... compañero. Venga, chao. Decir que va a ser mi parte. Chao. Thank you.